Que ya se nota el final, ya me siento muy fatigada, muy cansada. La primavera no me está ayudando nada porque tengo un poco como de alergia, picor de nariz, bueno, en fin, cosas de la primavera, me siento más cansada. Y bueno, y tengo la casa, lo de siempre, todo por arreglar, todo por organizar. Y bueno, intento no pensarlo para que no me entre el agobio, pero a veces me viene a la cabeza y me agobio. Pero bueno, poco a poco. Y nada, os voy a enseñar mi tripota por petición popular, porque muchas mamis me habéis dicho que os enseñe cómo va mi tripa. Así que os voy a enseñar la tripa y os voy a contar la visita a la matrona que tuve, y luego os quiero contar un poquito de la cita que tuve con las matronas que asistirán mi parto en casa. Bueno, esta es mi tripota. Ya sabéis que yo tengo una diástasis abdominal, entonces pues es como si llevara una bolita, una pelota de baloncesto, porque los músculos pues están abiertos y no contienen la tripa. Así que esta es mi tripa. Y esto, pues los kilos de más. Pero bueno, que sí, que aquí está el bebé. Todo esto es bebé. Y esta es la tripa que tengo. Contaros que fui a la matrona, estaba todo bien. Me hice la prueba del estreptococo. Mañana, la semana que viene, me dan los resultados. Que bueno, después de hacerme el tratamiento natural, que los que me seguís por Instagram, pues bueno, sabréis lo del tema del ajo, el tema de la equinácea y todo esto que me preparé para prevenir un posible positivo, porque claro, nunca se sabe, y espero que haya dado buen resultado. Y fui a la ecografía de la semana 36, y nada, está todo bien, el líquido está bien, el bebé está bien, está colocado ya hacia abajo, encefálica, para salir. Y bueno, me dijeron el peso del bebé, pesa 2,5 kilos. Yo, pues, mis hijos, Martín pesó 2,7 kilos, Sofía 2,6 kilos, y yo espero que este bebé no pese más, porque prefiero que salga fácil. Y ya sabéis que yo no utilizo epidural ni utilizo nada, entonces prefiero que salga fácil, y luego ya con la lactancia pues ya que se haga todo lo gordote que quiera. Pero bueno, todo súper bien, está todo fantástico. Bueno, y luego tuve la cita con la matrona, porque solo pudo venir una, y fue, la verdad, así como cuando busqué matrona para el parto de Sofía, ¿no? Chicos, por favor, voy a hacer un parón porque se están peleando. Ahora vuelvo. Bueno, problema solucionado. Todo que fuera tan fácil.
Cuestión, que nada, que súper contenta con esta chica que vino. Ahora esta semana que viene tengo que conocer a la segunda matrona, pero vamos, que tiene pinta de que van a ser, de que también va a ser fantástica. Y nada, estuvimos un par de horas charlando, me explicó todo lo que necesitaba para preparar, me explicó en casos, pues bueno, en caso de hemorragia o en caso, en según qué casos, cómo actúan ellas, y me quedé súper tranquila. Y me explicó, pues bueno, el tema de la bañera, que traerá la bañera, no sé si la utilizaré, la verdad, porque yo soy bastante... soy más de medio seco, pero bueno, sí que es verdad que alguna mamá que ha utilizado bañera me ha dicho que es impresionante, que te entras en un estado de relajación y que no sientes tanto dolor. No lo sé, no sé qué decisión tomaré, pero bueno, lo tengo que preparar todo igual. Como aún me faltan cositas, pues en el próximo blog semanal o en el siguiente, ya veremos, os lo contaré todo con detalle, porque ellas ya van a traer todo el material, van a traer la bañera, van a traer todo el material que ellas necesitarán. Y bueno, sí que os puedo adelantar que a mí es que estas cosas de las hierbas y todo esto me encanta, y ellas pues me han recomendado cosas que yo ni sabía, y ahora pues bueno, son conocimientos nuevos que a mí me gustan mucho. Resulta que me han recomendado, ya tengo las infusiones compradas, me han recomendado hacerme infusión de cola de caballo e infusión de tomillo. Y entonces con estas infusiones empapar gasas estériles, claro, y pues coger un taquito de gasas, empaparlas en infusión, ponerles film de cocina y hacer así como una torre, y eso meterlo en el congelador. Esta recomendación también la podéis utilizar en caso de parir en el hospital. Bueno, os tendríais que llevar en un tupper las gasas empapadas e intentar que estuvieran fresquitas, porque todo esto ayuda a desinflamar la vulva, la vagina, todo esto que al abrirse tanto pues luego se queda tan inflamado y tan, pues en una zona que se queda un poco molesta. Así que nada, yo ya lo tengo ahí, lo tengo que preparar. Cuando haga el procedimiento y todo os lo enseñaré, os lo grabaré para que lo veáis. Y bueno, y ya también me he comprado el paquete de hojas de frambueso y tengo la homeopatía. Así que nada, este domingo empezaré, ahora estoy de 36 semanas y pico. Y bueno, como yo calculo que en vez del jueves cumplo el martes, pues yo el domingo ya empezaré. Así que nada, súper contenta y bueno, ilusionada de preparar la casa, de preparar los espacios. Claro, ellas me han recomendado que prepare pues unos espacios donde yo crea que me voy a mover durante todo el proceso, donde yo crea que voy a parir, donde yo esté más a gusto, que mire mi casa, que busque, que investigue a ver dónde voy a estar mejor. Y nada, hay mucha ilusión. Así que nada, familia, y por aquí ando haciendo comida en cantidades industriales, porque pues bueno, estoy preparándome tuppers, porque claro, yo no sé cómo va a ser mi nueva normalidad con tres niños, y ante la duda pues bueno, me estoy preparando. He hecho, bueno, ya sabéis también los que me seguís en Instagram, pues que voy preparando hamburguesas, estoy preparando muchos platitos así de cuchara, pues lentejas, he preparado aquí, lentejas, he preparado un tupper lleno de quinoa con garbanzos y verduras, luego tengo que ir a comprar, también prepararé galletas y todas estas cosas. Y nada, yo no sé, bueno, contadme vosotras si os preparabais, cómo os preparabais para todo este cambio. Sí, ya vamos a comer. Ya está, la mami te lo pone. ¿Cómo os preparabais para todo este cambio? Porque claro, bueno, yo la verdad que con los dos me preparé cosas. Con Martín me preparé, con Sofía me preparé. Con Sofía creo que menos, pero con Martín me acuerdo que me preparé muchas cosas. Y nada, pues bueno, es que claro, vas a lo desconocido un poco. Así que eso, y hoy...
Y hoy pues os quiero enseñar a hacer... Voy a servir la comida mientras hablo con vosotras y vosotros. Os quiero enseñar a hacer una cosa que a mí me encanta, que la habréis visto al principio del vídeo, que hemos empezado el vídeo con la lavanda, que la tengo en flor, la hemos recogido ahora, y os quiero enseñar a hacer un hidrolato de lavanda, que es como un agua floral. Y la verdad que tiene muchísimos beneficios, es súper fácil de hacerla. Ahora os daré todos los detalles de cómo es el proceso, lo haremos juntas. Y veréis que es maravillosa esta receta. Bueno, pues vamos con el agua floral de lavanda. Ya veréis qué guay es esta receta. Os enseño lo que necesitamos. Por un lado tenemos la lavanda que hemos recogido ahora aquí en el jardín. Un vaso con agua. Luego necesitáis una olla con un bol o un recipiente que pondremos en medio. Y una tapa. Yo aquí tengo en mi mano celo porque voy a tapar los agujeros que tiene la tapa, porque no tengo ninguna tapa que sin agujeros. Ponemos la lavanda. Ponemos la lavanda alrededor, aquí en la olla. Las cantidades, bueno, podéis hacerlo un poco, pues eso, a ojo. Pues según el recipiente que cojáis, según el agua que pongáis, según la lavanda que utilicéis, pues os saldrá más concentrado. Sofi, cariño, ¿qué te pasa? ¿Más agua? ¿Hay más agua? ¿Más cantidad o menos? Pero la verdad que hace un olorcito. Podéis hacerlo, por cierto, podéis hacerlo con cualquier planta, ¿eh? Aromática o medicinal. Esto es una maravilla. Bueno, vamos a añadir el agua, pero alrededor, ay, no lo veis, esperad, alrededor, ¿vale? Y añadiremos más. Os había dicho que tapábamos los agujeros con celo, pero el de en medio lo vamos a dejar. ¿Por qué yo lo voy a dejar? Porque así el pitorrito este, el tornillo me servirá para juntar toda el agua y que caiga el hidrolato en el bol. Vamos a enchufar el fuego y que se ponga a hervir. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a mi chiquitina? Que la mami solo tiene dos manos. Madre. Os cuento. Entonces, este hidrolato que vamos a hacer es un agua floral, como ya os he dicho, es un agua suave que la pueden utilizar los niños, la pueden utilizar los ancianos, la gente con problemas de piel que sea pues tipo psoriasis, tal. Es un agua tan suave y da un aroma así tan fino, tan fresco, que no es una cosa agresiva que pueda dañarte la piel. Podéis utilizar cualquier planta aromática o medicinal, pero la lavanda tiene un aroma exquisito y nos ayuda a conciliar el sueño. La podéis pulverizar, ahora cuando lo hagamos la podéis... Vale. La podéis poner en un spray y por las noches pulverizar un poco la almohada o rociaros un poco vosotros, y así os ayudará a conciliar el sueño, a estar relajados. También os puede servir si hacéis... Yo la verdad es que nunca he conseguido hacer mis propias cremas. He intentado hacer champú en casa y ha sido un desastre, la verdad, porque además yo lo he usado y bueno, pero siempre he utilizado a Pedro de Conejillo de Indias, y la verdad que me decía, muchas veces me ha dicho, de verdad, Erika, es que no puedo salirme a trabajar con este pelo, por favor, compra champú. Así que bueno, si alguien sabe cómo hacer un champú
sin complicarse la vida, porque si tengo que, claro, a mí lo que no me apetece mucho es estar comprando cosas raras que no sé ni dónde conseguirlas. Entonces, si alguien sabe cómo hacer un champú casero y un suavizante casero para el pelo que funcione y que sea fácil y asequible, por favor que me dé la receta y que me diga cómo se tiene que hacer, porque ya os digo, lo intento y no hay manera. Entonces, este hidrolato os puede servir para preparar como base, como el agua, la base de el agua de base para preparar pues vuestras cremas faciales o lo que vosotras y vosotros hagáis en casa. Bueno, cuando se ponga a hervir tenéis que ir controlando, ¿veis? Ya van cayendo las gotitas. No sé si podéis apreciarlo. Mira, ahí ha caído una. Ya se va, ¡opa!, el vapor. Ya se va haciendo el hidrolato, ¿veis las gotitas cómo caen? Pues esto es el vapor. Otra manera de hacerlo es poner cubitos de hielo encima, pero claro, como yo tengo esto que es un tornillo, pues si pongo cubitos de hielo me caerá el hielo dentro. Entonces yo lo hago de esta manera y la verdad que me resulta bastante efectivo. El aroma que deja en toda la casa es una fragancia maravillosa. Bueno, yo para ya enseñároslo, porque este proceso es un proceso un poco más largo, lo voy ya a destapar. Ahí tenéis el hidrolato. No me ha salido mucho porque no he puesto mucha cantidad, ¿vale? Pero bueno. La verdad es que me ha salido muy poco, pero ya os digo, es porque he puesto poca cantidad. Pero bueno, que el proceso ya lo habéis visto. Y aquí tenéis el hidrolato. Para envasar yo utilizo estos botes que tengo, que tienen el cristal opaco. Y así pues conserva mejor lo que son las propiedades del hidrolato. Pero vamos, que podéis ponerlo en cuanto esté frío en cualquier botecito con spray, o sea, difusor y todo esto. Así que vamos a añadir el hidrolato. Ya os digo, me ha salido poquito, porque bueno, como podéis ver, no sé si lo veréis, ¿veis el vapor? Todavía podríamos haber sacado hidrolato. Ya os lo quería enseñar porque es súper guay esta receta de hierbas, pero no tengo tiempo de más, o sea que os lo he enseñado, pero express, y ya os digo, podéis tener mucho más tiempo las hierbas hirviendo. Podéis utilizar una olla grande y poner mucha más lavanda o cualquier hierba que os apetezca. Y ¡ay! Es que, ¿sabéis qué pasa? Que esto es continuo. Ahora me han tirado una manzana al suelo, que por poco me rompen el teléfono. Sofí, no está bien esto, no. Así que ya os digo que dispongo de poco tiempo, pero bueno, seguro que lo entendéis. ¡Ay, que se cae! Ay, perdón. ¿Vosotros os fijáis en esto? Sofí, cariño, te puedes caer, hija. No, sí que te puedes caer. Va, que nos vamos al parque, venga. Me voy al parque porque es el único lugar donde tengo un poco de tregua y por lo menos puedo estar un momento sentada. Así que nada, familia, me despido de vosotros y de vosotras. Espero que tengáis una muy buena semana. Nos vemos en el rincón de mamá Tirsiana. Nos vemos en la casona de Tirso Cocina Express con nuevas recetas. Y nos vemos en Instagram todos los días. Yo supongo que Ares pues no va a salir aún, supongo. Pero bueno, que cualquier cosita yo os mantengo informados a todos y a todas. Por cierto, quiero dar un saludo y un abrazo muy grande a todos los suscriptores, a todos, desde el 1 hasta el 320.
Que súper guay, que muchísimas gracias por apoyar nuestro proyecto, que estamos súper ilusionados. Y que nada, que a crecer y a ampliar la familia y a compartir muchas ideas, muchas recetas, muchos trucos y muchos conocimientos. Así que gracias, que todo esto no sería posible, ya lo sabéis, sin vosotros. Mil besos, nos vemos la semana que viene.